Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo académico y del ámbito cultural. En el programa de hoy tenemos el segundo programa especial sobre Food Innova 2014, la tercera conferencia internacional de innovación y tecnología de alimentos realizada en la ciudad de Concordia y organizada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de nuestra universidad. Es realmente impresionante para nosotros, tenemos más de 500 inscritos, 350 trabajos científicos, vamos a contar con 12 conferencias plenarias de primer nivel científico internacional. Varias decenas de países representados aquí y por supuesto no solo de América, de Europa, de Asia e incluso de Oceanía. You know, the Food Innova meeting has been, it's a series of conferences which have been held in various places over the world. Sono molto felice di essere qua a Concordia, per me la prima volta in Argentina, e sono molto contento di vedere tanti nomi, tanti cognomi italiani. Hopes that between the Argentina and the China, with much more communication and much more cooperation. Trabalhos conjuntos no futuro. E que possamos cambiar estudantes, que possamos, enfim, melhorar lá o promédio de todos que estão participando. Para los investigadores de nuestra unidad académica es muy importante poder compartir con otros investigadores, sobre todo internacionales. Trabajamos en la formación de materiales biodegradables a partir de proteínas agroindustriales. Formulaciones para films, para el envasado de alimentos, que sean biodegradables, quiere decir que no se queden contaminando como pasa con los actuales plásticos sintéticos. Nosotros tenemos actualmente un proyecto del Ministerio de España en la cual aplicamos radiación ultravioleta en alimentos como son jugos de frutas. Estamos desarrollando bebidas en polvo base de yerba mate y casis con el fin de llevar sus ventajas nutricionales a un mayor número de consumidores. Estamos trabajando con el desarrollo de grasas y de otros productos que sean saludables. Nosotros lo que estamos desarrollando son sistemas de vehiculización de zinc. Is the strain of lactobacillus casis. Los alumnos de alimentos nos hemos dividido en diferentes funciones. A mí me tocó la parte de acá de acompañar en los pósters, más que nada con el tema del idioma. Todos los grupos de investigación de la facultad han hecho sus presentaciones, hay en el orden de 35 trabajos presentados en sesiones orales y en póster, así que bueno, y también en la organización, por supuesto, ¿no?, del Congreso. La universidad también nos facilitó el acceso acá, nosotros como estudiantes de la UNER, y de los estudiantes de todo el país también. Así que la verdad que es muy bueno. Un congreso de este nivel es un privilegio para nosotros, que estamos acá en Argentina y que muchas veces, incluso en Concordia, estas cosas no se dan. Entonces está bueno poder aprender de las cosas que se están dando actualmente, las nuevas tecnologías, y es también una forma de orientarnos para el día de mañana en qué podemos llegar a dedicarnos en el campo, digamos, de la alimentación. La importancia del compromiso de los estudiantes, que esa es la parte que me toca dentro de la organización, para colaborar y hacer sentir al que llega a nuestra ciudad cómodo, que se sienta en su casa. Y aquí pues la acogida ha sido buenísima, ¿no? Están muy pendientes de nosotros, muy atentos y bueno, te quedan unas ganas inmensas de volver, ¿no? Y que se repita el próximo Food Innova aquí, aunque no creo que sea así, pero es así, ¿no? Como nos gustaría. Concepción del Uruguay. 91.3. 100.3. Paraná.
97.3. Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Científicos de diferentes partes del mundo participaron de este encuentro presentando sus investigaciones y desarrollos. En el informe que compartimos a continuación, les mostramos algunos de los avances en materia de innovación y tecnología de alimentos. Se trataba de cómo a través de los conocimientos de química y física uno puede generar estrategias para mejorar la estabilidad de alimentos y la generación de alimentos más saludables, que no necesiten de agentes sintéticos o de aditivos para la conservación, sino que manejando las variables físicas puedan conservarse. Estamos desarrollando bebidas en polvo a base de yerba mate y casis con el fin de llevar sus ventajas nutricionales a un mayor número de consumidores. Nosotros lo que hicimos fue mejorar la aceptabilidad de la muestra analizando sus atributos como la acidez, el dulzor, la astringencia, el cuerpo y el aroma. Obtuvimos resultados inicialmente no muy buenos en cuanto a que las muestras contienen altos niveles de astringencia, pero en otros estudios logramos mejorar y disminuir este nivel, disminuyendo la concentración de yerba en la bebida en polvo realizada. Estas bebidas en polvo llevarían entonces los compuestos antioxidantes con sus beneficios para la salud a un mayor público, dándole otra opción de uso a la yerba mate. En general nosotros lo que queremos es darle un valor agregado a las ceras de girasol que se dan como desecho de un proceso final del winterizado o de cerado del aceite de girasol. Estas ceras van a ser incorporadas o son incorporadas dentro de una emulsión con pectina para luego realizarlo o hacer un recubrimiento comestible para alimentos. Es como darle el valor agregado a un desecho para utilizarlo luego en algo que va a ser beneficioso para lo que hoy en día es el envasado de alimentos, que lo que se quiere es como también darle un uso alternativo a los envases plásticos, que hoy en día vemos que, dado la contaminación que generan, es una muy buena alternativa y un buen proceso. Nos estamos dedicando a encontrar formulaciones para fins, para el envasado de alimentos, que sean biodegradables, también que tengan la posibilidad de incorporar dentro del film compuestos que luego puedan actuar aumentando la seguridad y la vida útil de los alimentos. El papel de los investigadores es trabajar en encontrar soluciones. Lo que es difícil, y yo creo que en ese sentido todos los gobiernos están tomando cada vez más conciencia, y por ejemplo en la Unión Europea, el objetivo fundamental es tender ese puente entre la producción y la investigación. Hacen falta eventos dedicados exclusivamente a ese fin, a la aproximación de empresa y de universidad y de centros de investigación, o proyectos en colaboración donde las empresas estén implicadas y entonces la información o los resultados obtenidos haya una mayor permeabilidad. Nosotros lo que estamos desarrollando son sistemas de vehiculización de zinc.
se ha visto que tiene una falencia nutricional muy importante en muchos países, no solo desarrollados, sino también subdesarrollados. Entonces, lo que queremos atender a través de esta investigación es desarrollar diferentes productos que permitan suplir esas deficiencias en la población en riesgo. Entonces, lo que nos hemos planteado en esta etapa del proyecto es desarrollar productos en polvo y en tabletas comprimidas, que tengan una dosis tal que logre satisfacer las necesidades de esa población infantil, adulta, demás, o que tienen la carencia. De novo, o trabalho que eu vou expor é sobre um doce misto com frutas brasileiras do Cerrado, onde a gente está tentando trazer um doce de baixa caloria para a população que tem problemas de saúde. A minha investigação é sobre frutos do Cerrado. São frutos nativos de matas, né? E que não tem nada, nenhuma referência sobre elas. Então nós estamos investigando desde o princípio, lá do desenvolvimento até a colheita e a pós-colheita. O que a gente quer saber é quais são a composição química que mais podem agradar aos consumidores, né? Ou também para desenvolvimento de novos produtos. A minha investigação é sobre a redução de sódio em batata palha, usando micropartículas, para verificar se o consumidor ele consegue uma percepção melhor, né, usando uma quantidade reduzida de sódio e mesmo assim tendo uma boa percepção sobre o sal. A ideia é diminuir o sal, né, dos alimentos, uma proposta de saúde mesmo, né, porque no Brasil tem uma legislação que está obrigando as indústrias a reduzir o sódio em uma série de produtos. Um deles seria a batata palha. Bom, eu trabalho com secagem de alimentos e atualmente tenho pesquisado um tubérculo que chama iacon. Ele é natural do Peru, mas atualmente é cultivado em várias partes do mundo. Principalmente porque ele tem características prebióticas muito importantes. Tem uma grande quantidade de fruto-oligossacarídeos. No entanto, ele, comercializado fresco, tem uma vida de prateleira muito curta. E como eu trabalho com secagem de alimentos, tenho procurado uma maneira de otimizar a secagem da batata iacon de uma forma que eu consiga estender a vida de prateleira para que ela seja comercializada com facilidade e de uma forma que preserve as características prebióticas do produto para agregar valor nutricional ao produto seco. Eu acho interessante a troca de experiências, né, entre outros participantes. E, quem sabe, até parcerias para desenvolver novos trabalhos, né, com pessoas de outras universidades, outros países. Bom, oportunidades como essa dessa conferência são importantes porque, além de conseguirmos conhecer trabalhos de colegas de outras universidades, também temos contatos com professores de referência, como o professor Fito, professora Schiraldi, que para mim sempre foram importantes nos meus estudos e que hoje a gente consegue ter um contato mais de perto. Desde la Facultad de Ciencias de la Alimentación en Concordia, se trabaja en forma conjunta con la UDELAR, la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en un proyecto de investigación que tiene como objeto caracterizar mieles de cítricos. Este proyecto se desarrolla específicamente en las ciudades de Concordia y Salto.
Bueno, es un trabajo que hacemos en conjunto con la Universidad de la República, con la Facultad de Química de la Universidad de la República Uruguay y con el Laboratorio de Palinología del CONICET de Diamante, junto con el Laboratorio de Análisis de Miel y Productos de la Colmena de la Facultad de Alimentación, que tiene como objetivo caracterizar específicamente mieles de cítricos de Concordia y Salto, es decir, es un trabajo que abarca la producción de los dos países. El estudio se tiene como objetivo hacer un aporte a la producción local, ya que las mieles de cítricos son muy valorizadas, tanto es así que el productor podría recibir, si logra diferenciarlas, 25 centavos de dólar más por kilo de miel. Diferenciarlas a veces resulta complicado si simplemente se hace un análisis palinológico. Por eso el objetivo del trabajo es, además de los análisis tradicionales, físico-químicos y palinológicos, introducir el estudio de un perfil de aromas característico de las mieles de nuestra región. Creo que influyeron en mí muchísimo estos chicos pobres, marginales, hambrientos. En torno a la música popular argentina, ¿no? Eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Una marca, una vidriera al mundo. La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos. Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia, todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo. Cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra, y ese es el rasgo de nuestra identidad. De la filosofía, que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, ¿no? Golpeando por ahí donde más duele, que es en nuestras evidencias cotidianas. Creo que la filosofía tiene mucho de rock. La canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra, hizo los compases, las notas, la armonía, lo que uno hizo que llegue a la gente y que sea de esa forma. Seguimos en Propuestas en este programa especial sobre Food Innova 2014. Hablamos ahora del servicio de catering que se ofreció durante las tres jornadas del encuentro y que realizaron los estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación en la ciudad de Concordia. Que estamos muy orgullosos del trabajo que realizaron los alumnos de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica aquí en este Congreso Food Innova 2014. Para nosotros, digamos, un orgullo y la verdad, contentos de laburar en esto. Se logró un buen trabajo entre todos los compañeros. Todos los días arrancamos alrededor de las 8 de la mañana con la producción en la facultad a cargo del profesor Vicente Campanas, que es nuestro coordinador de la materia. Y
bueno, y luego de allí nos dividíamos en grupos, una parte venía por la mañana a hacer el servicio y otra parte veníamos por la tarde, mientras los demás seguían con la producción allí. Tuvimos la posibilidad durante estos 3 días, nada más ni nada menos que brindar el servicio de Coffee Break a 400 congresales, 2 veces al día. Estamos hablando de 800 servicios por día, un trabajo bien organizado, especialmente con nuestro profesor de repostería, don Vicente Campana, que trabajaba desde la Facultad de Alimentos haciendo toda la producción, y desde aquí, desde el Centro de Convenciones, tuve el honor de coordinar todo esto a los efectos de que en cada Coffee Break los congresales que nos visitaban de diferentes partes del mundo tuvieran la posibilidad de degustar muchísimos productos, pero lo que queríamos, la meta que nos habíamos fijado, es que fueran con productos regionales. Por eso aparecía el arándano, por eso aparecía la nuez pecan. La gente quedó realmente fascinada. Dimos un servicio que, según el feedback de todos los que nos han acompañado durante estos 3 días, ha sido más que positivo, y demostrarles que en Concordia y en Entre Ríos, además del buen trato, tenemos calidad en lo que tiene que ver con gastronomía. Esta tercera conferencia internacional permitió reunir, además de investigadores, a alumnos, docentes y egresados de nuestra casa de estudios. Vamos a compartir ahora la experiencia de uno de los egresados de la Facultad de Ciencias de la Alimentación que tuvo la oportunidad de ampliar sus estudios en el exterior. Facultad de Ciencias de la Alimentación, la carrera de Ingeniería de Alimentos, y luego de egresar de esta facultad tuve la posibilidad de acceder a una beca del programa Eurotango para realizar mis estudios de doctorado en Europa. Uno de los destinos elegidos fue España, por la relación que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos con la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, en la presentación de esta beca establecimos lazos con unos investigadores del área de alimentos funcionales de la Universidad Politécnica e hicimos la solicitud de esta beca doctoral. El proyecto con el cual yo apliqué para esta beca fue un proyecto que estaba relacionado con la necesidad de la provincia de Entre Ríos de encontrar alternativas de industrialización a la producción de arándanos. Después de realizar el doctorado, que en 34 meses había que terminar el doctorado, he regresado ahora a la facultad, donde voy a seguir realizando investigaciones en el área de alimentos funcionales e intentaré entrar en la carrera de investigador del CITER, que es el Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos, que ha sido recientemente creado y es un organismo de la UNER y del CONICET. Bueno, la verdad que esta experiencia ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista cultural y científico, académico y personal, ¿no es cierto? Porque me ha permitido egresar de una universidad pública, hacer mi estudios de doctorado en España, en Europa, y luego regresar aquí a mi ciudad, Concordia, para de alguna manera seguir investigando, pero también poder transferir un poco lo que fue la experiencia mía en Europa. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.